Margen de Costado, llega Sayago, Bonancea, Villagra, duro, parejo. Gana, toda pelota, viene Gianluca. Emerge Mosca. Se va con Walter Núñez, la pelota antes pasa por Grana, al piso, raspa, que te raspa. Allá fue Villagra. Y abierto por la derecha, viene corriendo a pura velocidad, Russo, viene el Rosarino, se quiere meter de cabeza en el área, va Russo, pégale, Russo, a ver, bien, buen cierre de Villagra. Y sale del fondo el conjunto de Gigante. Quería meter la Molina. Corta Villagra. Allí está el uno del conjunto visitante. Massa, parada hacia adelante. Pelota en lo alto. Cerraba bien allí el golpe de cabeza en el fondo de Villagra. Engancha hacia el medio. La continuidad de con Nahuel Arena. Derechazo largo. Corre a toda velocidad ahora Walter Núñez. Llega mano a mano el que lo marca es Ángel Villagra. Bien movimiento de Núñez. Enganchó ahora el zurdo. Apretó los dientes Villagra, ¿eh? Se ganó el reconocimiento de toda la muchachada. Bueno, el pase para... Después termina revoleando Minervino. Mete balón hacia adentro. Insiste, se viene cara. Pasa el ataque, marca el recorrido. Va Gagliardi encima de él. Otra vez la marca de Villagra. Otra función. González. Aquí... Avanza con el balón Villagra, levanta sus dos manos, Ramiro López recibe el número 8, bien abierto, espera Nahuel. Para tomarla Murillo para hacerlo, efectivo. Recibe Román, espera Murillo, se cruza mano a mano en la marca Villagra. Ganó Villagra, muy bien parado. Ahora Graneros. Alvarado. No podía con esto. Lucas López García, va López García, la marca de Villagra. La maneja el Pitufo, lo pone a correr a Gastón Díaz que está habilitado. Llega a línea de fondo, buscará sacar el centro. Traba muy bien Villagra y habrá tiro de esquina. Ya pasó a campo adversario, ya está en el campo de San Telmo y sigue corriendo. Quiere llegar a línea final, por aquí no pasarás. Le termina diciendo Villagra. Después va despejando cualquier parte Sánchez. El pecho Requena, limpiando López. Cierre del primer tiempo, cruza el envío ahora Villagra. Buena bola a la olla. Tomás Fernández la pide adelante. Allí va la pelota para Fernández, se acomoda frente al área, pierde contra Villagra, vuelve a trabar Fernández y la lleva, le gana Villagra de nuevo y la saca de zurda. Mamita, qué partidito, pelota arriba, y que tiene que ver matemáticamente con el equipo de Seiza, claro está. Formosa, saliendo prolijamente con Villagra. En el comienzo de la historia estábamos con el pelotazo largo y atención, correada, correada, pique, la pelota queda dentro. Él no mete un cambio más y se viene Biotti. Biotti está Rosales en el área. Biotti engancha para un lado, para el otro, se lo cortaron justo. La saca Villagra. Viene otro cambio en San Telmo, ¿eh? Dando el tema de las lesiones, por supuesto. Futbolísticamente hablando, había arrancado un poco mejor, ahora se quedó y San Telmo creció. Bueno, 25, 26 minutos tenemos y empieza a armarse de a poquito el fútbol aquí en la Isla Maciel. Aún de la pelota sobre la mitad de la cancha el jugador Navarro. Navarro que va tocando para Quiroga. Quiroga que toca para el jugador Coronel. Mete el pelotazo largo para Palacios con lo justo. Volvía por allí. De vuelta para él. Se la robó sin falta Costa. Y a ver el capitán, a ver el 10. Filtró a Costa. Lo quería encontrar a Berenets. Buen anticipo en el fondo. Lateral que tiene que ser Moreno. La pide Kevin. Viene para Boneto, no puede pasar. Lo termina sacando Villagra. Apretando allí en la mitad de la cancha el conjunto visitante. Le va a quedar a Sánchez. La ponen para Facu Juárez. Ganaba con un golpe de cabeza Villagra. La despejamos en el fondo Gerte. La deja corta. Pérez Serra Gagliardi. Con lo justo bien atento Villagra corta. Entrega para Cañete. Acompañado por un gran Tomás Pérez Serra para leer la capacidad de anticipo y reiniciar la jugada. Han corrido los dos y mucho, ¿eh? Se han prodigado bastante. Les ha faltado esa pista final, ¿no? De serenidad a la hora de poder castigar. Va llegando de vuelta. Ahora sin apurar, la más clarita de la que le violaron allí a Palmieri, ¿no? La va teniendo Gertel. Apoyándose en Villagra. Empieza a remontar el 3, relojea a sus compañeros en ofensiva. Lanza alto, profundo para Pugliese. Vuelve desesperado Quilmes. Buen movimiento táctico del equipo de Frontini que sale con Toledo. Villagra. Adelante pide Zurita por el otro lado, bien abierto como puntero, viene Arce. Pacaloni. Levanta potente tiro, la viene a buscar Montero. A Sajericvi. Tres que atacan contra tres que defienden. Firme la marca de Villagra, muy firme el segundo marcador central. Viene teniendo una muy buena actuación, el otro día también repitió. Formosa ganando Talleres.
trepa 11 y asegura el liderato para conquistar y sacar boleto rumbo a los cuartos de final. En esta ocasión era Villagra y otra vez sale desde el fondo San Telmo. Sobre todo Zafarana es el más atento y el que lo vigila constantemente. Viene saliendo Ángel Villagra. Aquí está el entrerriano. Ha sido muy pobre realmente. Y nunca le encontró la vuelta al partido. 42 minutos, sacó Villagra, va por Cañete. Bustos. La suelta el chino. La esconde Bustos. Villagra. Presiona a Sajer Igby. Rueda. Corrige López, le queda Medina. Apertura sobre la izquierda para Villagra, que cabecea. El toque para Luna. O no, veremos. O no, justamente, vamos, te da el resultado de los cambios. Exactamente. Pelota cruzada para que vaya subiendo. Con la pelota y este con Villagra. Maneja el balón el equipo de Lisa, pero no tiene esa profundidad. Ahora sí lo encontró estabilitado, su origen, le digo. Pugliese recupera finalmente Herrera, revienta. Después Pellerano, no tiene problemas. A Puerto Sansotre, la marca finalmente de Villagra. Corto con Ángel Daniel Villagra. Daniel en 3. El ex Atenas de Uruguay jugando fuerte entre líneas. Buen anticipo de Quipe. Contreras. Santafesino para Costa. Cae el 10, se lo chocó. No fue nada. La salida para San Telmo ahora. Pero yo dije que iba a haber emociones. Nos encontramos con un par rápido. Pero me parece que va a haber más, ¿eh? Como viene la cosa. Muy bien. Vamos a jugar los últimos 5 minutos con descuentos incluidos. Va cerrando bien Villagra. Atento, firme el seguro número 2. Agustín Gutiérrez bailotea, la cambia de pierna. Sigue Gutiérrez. No comen en la marca al 11. El rebote. Posible que la deje pasar. Zaccarello. Viene Zaccarello, saca el disparo. Mira, complementando entonces el futbolista Villagra. Allá la jornada número 10 del torneo Apertura de Parque Nacional. Se trepó a la punta del campeonato Apertura, al igual que Wanderers, que perdió frente a River, el clásico del Prado. Y al igual que Rentistas, que venció. El lateral de Figueroa le da violentamente entonces el futbolista Gallegos. Ahí está con ejecución. El envío peinándola Casas. No pudo Porcile. 11. El centro. Le termina dando precisamente en Villagra.